La noche del 5 de enero Reynosa acogerá, como cada ciudad, a Melchor, Gaspar y Baltasar. Una visita muy esperada, sobre todo para los más pequeños, que se celebrará con una cabalgata que recorrerá la calle principal de Reynosa y en la que han querido participar la Peña de Detroit, creando la carroza en la que desfilarán sus majestades los Reyes Magos. ¿Cómo es la trayectoria de la Peña en el mundo de las carrozas? Pues, en concreto, este año es el 45 aniversario de la Peña de Troy. En tema, se empezó con las carrozas de San Mateo a concurso, se hicieron 8 de concurso, hicimos en aquella época también carrozas de reina, y se empezó con la cabalgata Reyes, todo por iniciativas de, según las condiciones que el ayuntamiento necesitaba de la Peña, pues ahí estaba. ¿Cómo es la implicación de la Peña de Troy a lo largo de los años con la cabalgata de Reyes? Pues la implicación es total. Podemos decir que llevamos, me parece que son 36 carrozas, corporación por corporación depositan su confianza en la Peña, y este año pues un año más. O sea, pero ya te digo que es total. ¿Por qué decidisteis en su momento y por qué lo siguen haciendo formar parte de esta talla carrocera de invierno? Pues en primer, por lo que es la ilusión de los niños, teníamos niños pequeños, hoy ya tenemos nietos, y la ilusión de un niño en esa noche es algo que no hay dinero para pagarla. Es una cosa que a nosotros, no ya solo los niños, porque Sus Majestades los Reyes también visitan a los ancianos en la residencia, que son más que niños, visitan a los enfermos en el hospital, que parecen que reviven, y la verdad es que para nosotros es una satisfacción total el llevar esa alegría tanto a los pequeños como a los mayores, y para nosotros es una noche muy especial. ¿Qué temática están desarrollando en esta carroza y cómo está organizada? Bueno, procuramos modificar todos los años un poquitín lo que son los adornos de la carroza. Este año va implicado el tema sobre, diríamos, un tema árabe, que la trasera, pues, como veréis, o como se verá el Día Reyes, es un poco de, pues, un poblado árabe, los tronos de los reyes también. Y luego, pues, casi todo es adorno de luz, que es a lo que los niños les deja más entusiasmados en lo que es la carroza. ¿Qué día comenzaron con esta iniciativa y qué elementos faltan aún para que se esté terminada? Bueno, pues empezó sobre primeros de octubre, en el local en la sede de la Peña, y pues ahí se han ido preparando, como parte de ellos se ve, que son los tronos y parte de las luces, aún falta bastante de poner, y luego ya todo el decorado de telas y demás. ¿Qué significa para usted formar parte de la Noche de los Reyes Magos? Pues una ilusión fenomenal, y ahora más, porque ahora tengo una nieta que aún la alegría de los Reyes Magos, entonces pues para mí, para toda la Peña es una satisfacción, una noche, como bien se dice, mágica. ¿Cuáles son los medios y cómo los han conseguido para realizar esta carroza? Bueno, por los medios tenemos una subvención del ayuntamiento y más o menos pues cosas que tenemos también la Peña que vamos guardando, porque si no sería imposible la confección de ella. ¿Considera que las condiciones de feria son las adecuadas? Pues la verdad se ha dicho que en la trayectoria que llevamos haciendo la carroza de Reyes, que ha habido años que aquí había que prender bidones de leña, porque esto no era nada más que gotera, viento y frío, y ahora mismo se puede estar bastante bien y tranquilo, ya nos ves cómo estamos. Aquí se ha hecho una obra fenomenal en el ferial, que da cabida pues a muchas cosas, porque como veis, da cabida a Raúl, a la petanca, carrozas y la sal y nosotros. Pero bueno, que igual habría que más espacio, pero bueno, es lo que tenemos. Con la Peña de Troy desfilarán además las carrozas de la Patrulla Canina, los Pingüinos de Madagascar y la de Pinocho, cuyas temáticas animadas apelarán al espíritu de las niñas y los niños de la comarca.